la primera vez que grabé, sí que recuerdo, me sentía súper incómodo. Primero porque yo grababa solo en mi casa con una tablet aquí puesta y yo hablaba y era como un modo diario, yo me desahogaba y ya está. Pero claro, luego ves al cámara, tienes el micrófono, ¿no? Esto claro. No se ha escuchado bien, un foco aquí mirando. En el que, claro, yo grababa vídeos, pero estaba totalmente ajeno, porque yo era mentalidad total culturista. Claro. Mis horas de comer, mis horas de entrenar, y yo grababa y mi vida cambiaba. Yo estaba en un mundo paralelo. Viajes internacionales, Mister Olimpia, clasificación, punto, y estaba ajeno totalmente a los vídeos, ¿no? A mí lo mismo. Yo llevo desde el 2015 ejerciendo de médico, y más o menos iba creciendo mis facetas profesionales, trabajando con muchísimos deportistas, con gente de la calle, con patologías a nivel de endocrinología. Obviamente te encuentras que el 92-98% te van preguntando por los vídeos, por temas que has grabado, por, bueno, mira, que vengo de un Mister Olimpia, que tal, o una crítica, no. Y así, a medida que pasa tu vida, te das cuenta en el que tú dices, bueno, prácticamente mi carrera deportiva se ha quedado relegada ya. Y además, es que fueron poquísimos, creo que ese día habían 11 o 12, y digo, bueno, pues la doy, cumplo con el compromiso, y a los dos meses me llama Luciano, y me dice, oye, ¿qué coño? Que se ve que la grabaron, yo ni me acordaba que la habían grabado. Dice que en 12 horas tiene 3.000 visualizaciones, que no sé qué, que no sé cuántos. Dice, oye, que lo van a ir colgando en capítulos, a partir de ahí se disparó. Jamás, o sea, yo jamás, y todo el mundo lo sabe, me he programado nada. Es más, la primera vez que me hicieron dar un seminario con un PowerPoint fue un desastre. ¿No creéis que eso tiene que ver con las etapas del conocimiento? Al menos a mí me pasa que cuando sabes poco, lo poco que sabes crees que eso va a misa, y por mucho que te digan, eso va a misa y me da igual lo que me digas que yo sé esto. No significa que seas defensor a ultranza los 12 meses del año. Pues a ti te lo achaca. Claro, claro, y yo siempre, y mira, es una de las cosas que decíamos, que hay que ir con mucho tacto. Da igual que ganes un campeonato, da igual que entrenes más, da igual. Prácticamente el que más postureo tiene, prácticamente es en el que se van a fijar y seguramente más dinero va a ganar. Triunfa más el que se hace más ver por lo que sea, o sea, el que es más conocido por lo que sea. Al final todos tenemos una identidad propia, tú por ejemplo que eres médico, tú que has sido pro, yo a lo mejor por decir las cosas demasiado claras, y yo creo que lo que falta hoy es eso, gente que de verdad sepa y tenga una identidad, lo que tú has dicho, ser su propia empresa, eso es jodido. Pero gracias a Más Músculo, y gracias a esa experiencia a su vez de durante dos años estar grabando, y es cuando ves la repercusión, que ojo, no solo en la medicina, en las preparaciones, estoy seguro que en muchísimos ámbitos está cambiando todo gracias a las redes sociales.